Es la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy tejeremos esta bufanda. Lo pueden tejer con el hilo a su gusto. Por ejemplo, este es un hilo número 4, este. Y comenzamos con una cadeneta de 17 cadenetas. 17 cadenetas. Con este hilo, este es el largo. Aquí tomamos la lazada y vamos a buscar a engancharnos en la cadeneta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí. Allí nos enganchamos a tejer una varita. Y una cadeneta de separación, tomo lazada. Y abajo también dejamos una cadeneta de separación. Y en la siguiente, una varita. Quedan unos cuadritos así. Una cadeneta de separación, tomo lazada. Abajo también dejo esa cadeneta. Y en la siguiente, una varita. Así. Y así hasta el final de la cadeneta. Y así les queda exactamente. Justo, queda justo. Esta es la primera hilera. Y queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Allí tejemos 4 cadenetas. 3 que es una vareta. 1, 2 y 3. Y otra cadeneta que es de separación. Volteamos, tomamos lazada y volteamos y nos vamos a enganchar sobre cada vareta de la hilera anterior. Así, una cadeneta de separación, tomo lazada y sobre la vareta. Y así repetir, esto es repetir la hilera anterior. Así, una cadeneta de separación, tomo lazada. Y aquí también hay la separación abajo y aquí sobre la vareta anterior, otra vareta. Y así hasta el final. Y aquí al final tejemos una cadeneta de separación, tomo lazada. Entonces nos vamos a enganchar dejando esta aquí. En la que forma la vareta. Allí. Y nos queda así. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos subiendo a hacer un pequeño rectángulo. Luego subimos otra vez con 4. 1, 2, 3 y 4. Volteamos, tomamos lazada y volteamos. Y el mismo procedimiento de la hilera anterior. En esta hilera es repetir la hilera anterior. Nos vemos al final. Aquí estoy llegando al final. Una cadeneta de separación, tomo lazada. Y bueno, aquí donde hay 4 cadenetas, nos enganchamos en la tercera porque queda esta de separación. Aquí en la tercera. Así. Cuando estamos aquí, aquí vamos a tejer otra cadeneta, otro grupo. Subimos con 4. 1, 2, 3 y 4. Porque hay una de separación. Y aquí repetimos otra vez nuevamente la hilera anterior. Nos vemos al final. Aquí estoy llegando al final. ¿Qué corresponde allí? Tejer nuestra cadeneta de separación y, como les digo, en la cuarta de las 4 cadenetas de subida nos enganchamos en la tercera. Así. Y queda este pequeño rectángulo de 4 hileras porque es el inicio. Ahora aquí comenzamos a tejer otro rectángulo que sale aquí. Aquí tejemos 12 cadenetas y 12. Tomo lazada y me voy a enganchar en la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Allí en la número 7 nos vamos a enganchar a tejer una varita. Una cadeneta de separación, tomo lazada,
dejo abajo también y en la siguiente otra vareta. Así. Una cadeneta de separación, tomo lazada. Abajo también dejo la cadeneta de separación y en la siguiente una varita. Acomodamos así, una cadeneta de separación, tomo lazada, dejo esta sin tejer de separación también y aquí nos corresponde engancharnos en la varita. Y nos queda así. Continuamos tejiendo aquí, repitiendo la hilera anterior. Llegué al final de la hilera anterior, repitiéndola, dejo una cadeneta, tomo lazada y como hacemos siempre, buscamos engancharnos en la tercera para que quede la de separación abajo también y allí dejemos una varita. Nos va quedando así. Esto debe tener 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estos de aquí tienen que tener 6. Y 6. Los que son cortos, vamos a llamar estos los cortos. Y estos los largos. Este largo de 10 lo vamos a repetir. Porque aquí está formado un rectángulo. Entonces, volvemos a repetir esta hilera. Subimos con 4. Siempre subimos con 4 y 4. Volteamos, tomamos lazada y repetimos esa hilera anterior. Toda. Hasta aquí. Nos vemos aquí. Aquí estamos llegando al final, repitiendo la misma hilera anterior. Una cadeneta de separación. Tomo lazada y me engancho en la tercera. De las 4 cadenetas cuando subimos aquí a tejer una vareta y como ven así va saliendo nuestro tejido. Aquí completamos este rectángulo hasta aquí y estamos iniciando otro que va a salir aquí. Así es esto. Entonces ya saben que los largos son de 10 y los cortos son de 6. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a subir a comenzar a hacer el rectángulo de este lado. Eso va como una escalerita. Allí subimos con 4. 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada. Ya saben que son 3 de vareta y una de separación. Y aquí me voy a enganchar sobre la vareta. Siguiente. Y una cadeneta y otra vareta. Esto lo vamos a hacer por 6 cuadritos. Y contamos, 1, 2, 3, 4, 5, falta uno. Una cadeneta de separación y aquí, la varita. Así, así nos va quedando. Como ven, ya agarramos para acá, ya nos movimos hacia acá, a tejer el otro rectángulo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a subir, hay 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los largos son de 10 y los cortos son de 6. Aquí estamos haciendo 2 cortos. Aquí. Falta uno. ¿Cómo lo hacemos? Subimos con 4 cadenetas, como estamos subiendo, porque hay uno de separación. 1, 2 y 3 de vareta y uno de separación. Volteamos el tejido y tejemos la vareta sobre la vareta. Y vamos a repetir igual que la hilera anterior. Nos vemos aquí. Aquí llegué al final. Y me engancho en la tercera. A tejer una varita. Así nos va quedando nuestra bufanda. Va a ser así. Va a ser 2 largas, 2 cortas. Y aquí, inmediatamente aquí, vamos a salir a hacer el otro. Porque vamos a terminar este. Y vamos a comenzar el próximo. Porque es como una escalera, va creciendo. Entonces, cuando estamos aquí, tejemos las 12 cadenetas. De las cortas van a ser 2. Y aquí tejemos 12 cadenetas. Y 12. En la 12 tomo lazada y busco las 7 hacia atrás.
y 7. Ahí en la 7 me engancho a tejer una varita. Y continúo una cadeneta de separación. Abajo también la dejo. Y en la siguiente, la varita. Una cadeneta de separación. Tomo lazada. Abajo también dejo la separación. Una cadeneta. Y en la siguiente, una varita. Repetir la hilera de abajo. Nos vemos aquí. Aquí estoy llegando al final y me engancho en la tercera. Así. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Subir con 4. 1, 2, 3 y 4. Volteamos y tejemos o repetimos la misma hilera. Porque son 2 de cada una. Vamos a tejer lo mismo. Nos vemos aquí. Repetir la hilera anterior. Aquí estoy llegando al final. Tejo mi cadeneta de separación. Tomo la lazada y me engancho en la tercera. Aquí. Y como ven, ya terminé esas 2 hileras. Y él va creciendo así. Entonces aquí, ¿qué corresponde? Revisar que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otro rectángulo. Y otro, son varios rectángulos que van creciendo así. Eso es lo que tenemos que entender para ir tranquilamente haciendo bien nuestro proyecto. Entonces aquí estamos en las 2 largas. Y ya tenemos un rectángulo que corresponde. Ya aquí, cuando hacemos estas 2 largas de 10, estamos terminando este rectángulo y estamos comenzando el próximo. Aquí vamos a subir con 4 cadenitas. 1 y 4. Volteamos y vamos a tejer 6. Nos corresponde aquí tejer 2 cortas. Nos vemos aquí en las 6. Aquí nos vemos. Y aquí estoy terminando el cuadrito número 6. Son unos cuadritos o casitas. Aquí está. Y aquí, vean, aquí subimos con 4, porque hay que repetir, este es el corto, vamos a repetir 2, otro, y subimos con 4. 4, volteamos, tomamos lazada, y vamos a repetir la hilera anterior, siempre es lo mismo. Repetir la hilera anterior, nos vemos aquí al final. Y aquí estoy llegando al final, tejo una cadeneta, tomo lazada y me engancho en la tercera. Para que quede su cadeneta abajo. Y aquí está. Terminé este rectángulo completamente con estas 2 largas, eso lo dije la vez pasada, lo dije anteriormente. Y aquí con estas 2 cortas, estoy comenzando otro rectángulo. Ya este está listo. ¿Y qué pasa cuando dejemos estas 2 cortas? Aquí sale la cadeneta larga de 12. Para comenzar a tejer esas 2 hileras largas. Esto es todo. De aquí en adelante es repetir. Siempre pendiente de eso. Vamos a repetir estas 2 largas que salen aquí. Es repetir y repetir y repetir por el largo deseado. Por ejemplo, en este tamaño de hilo, así quedó este. Escogí este hilo para mostrarle este tejido con esa aguja. Aquí está este, que es como la foto. En hilo 2, un algodón número 2. Ya este es como un accesorio. Es lindo para llevar en el cuello. Aquí lo estoy tejiendo. ¿Ven cómo va creciendo lo que les estoy explicando? Aquí está uno. Se hace los dos. Es como les dije. 2 largos, 2 cortos y 2 largos. Inmediatamente sale el otro. Y aquí lo estoy tejiendo para una bufanda. Con un hilo grueso, hermoso. Es un regalo que uno hace rápido. Teje pero volando. Qué lindo se ve en este hilo grueso. Hermoso. Entonces, como este es el último rectángulo para finalizar mi bufanda,
este último cuadro es como el primero. Aquí está. Él, que estoy terminando, tiene que terminar como este. Así, así como comenzamos, así empezamos con cuatro. Y fue cuando comenzamos a hacer la continuación de los otros. Bueno, aquí está el largo y aquí deben ir igual que aquí. Es así que se termina, como lo comenzamos. Falta otra hilera y termino mi bufanda. Entonces, bueno, igual, aquí subo con cuatro. Un hilo grueso para trabajarlo con ganchillo 8. Y subo para acá. Una cadeneta, tomo lazada, es repetir la hilera anterior. Y aquí terminé esta bufanda, tal cual comenzó, que el rectángulo ya él no sigue creciendo, entonces termina con esta. ¿Cómo comenzamos? Repito. Entonces, aquí está la bufanda, quedó hermosa. Muchas gracias por ver este tutorial.